En esta segunda parte te había interrumpido cuando nos contabas, bueno, del 2003 para acá, ¿no? Se gana el juicio, la estructura de Chevron que se prepara para salir a deslegitimar y criminalizar, ¿no? Obviamente, pero ¿qué es lo que sostenía, nos estaba contando Chevron, para no pagar lo que había dicho la justicia que tenía que pagar? Cuando Chevron se dio cuenta que la prueba científica, la prueba fundamental en el juicio era tan fuerte a favor nuestro, que sus propios expertos han demostrado técnicamente que hay contaminación y que hay que repararla. El daño es innegable, está tangible, está visible ahí todavía. Cuando se da cuenta de eso, lo que hace es recurrir a la política norteamericana para, digo, exigir al Senado norteamericano y al gobierno americano que no celebren acuerdos comerciales con Ecuador, como castigo por este juicio. Y han dicho frases como, por ejemplo, un abogado de Chevron llegó a decir un rato que no pueden permitir que un país tan pequeño como Ecuador fastidie a una empresa tan grande como Chevron Corporation, por ejemplo. ¿Sí? Pero ese intento fracasa. Cuando fracasa eso, por la defensa nuestra también y también del Estado ecuatoriano, lo que hace Chevron otra vez es plantear arbitrajes. Y ha planteado 3 arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, como un mecanismo de chantajear y sobornar o presionar al gobierno ecuatoriano para obligarlo a que se meta en el caso a favor de ellos. También Estados ha defendido, creo que con altura, en esos arbitrajes. Y el tercer intento que hace Chevron es luego tratar de plantear acciones judiciales en Estados Unidos para que los jueces o un juez norteamericano juzgue al sistema judicial ecuatoriano, por ejemplo. Cosa que es imposible, porque la justicia en el mundo puede ser distinta o diferente de un país a otro. Pero eso no le da ninguna jerarquía de un sistema judicial sobre otro sistema judicial. Sí, para nada. Bueno, pues también fracasan ese intento. Puede ser que un juez ordenó, en un rato en 2011, juez Lewis Kaplan, que es un juez que está en Nueva York, juez federal, que está parcializado con Chevron, pues ordenó que la sentencia de Ecuador no se ejecute en ninguna parte del mundo. El segundo circuito, la Corte de Apelación, revocó totalmente esa decisión porque obviamente era ilegal. Pero la siguiente fase de Chevron en ese ataque fue ahora tratar de planteó demandas judiciales en contra de los abogados indígenas campesinos que tenemos este juicio por 20 años. O sea, ahora es contra ustedes. Claro, ahora lo que dice Chevron es que los indígenas, los campesinos, es decir, sus víctimas, más los abogados y expertos, nos hemos asociado ilícitamente para extorsionar a la empresa. Bajo esa teoría, Chevron dice que no hay ningún daño ambiental en Ecuador, que no es que ahí es un grupo de abogados ambiciosos que quieren saquearle o robarle la plata a la empresa Chevron Corporation. Y nos plantea juicio en Estados Unidos bajo ese concepto. Y es más, empieza una campaña multimillonaria en el mundo entero de desprestigio al sistema judicial ecuatoriano. ¿Con qué fin? Con el fin de crear al menos dudas en los jueces donde vamos a ejecutar la sentencia para decir, vea, la sentencia de Ecuador es una sentencia inejecutable porque es producto del fraude. Un fraude inventado por ellos, creado por ellos y con testigos sobornados por ellos mismos. ¿Hay una cuota de racismo? Ah, por supuesto, es que es increíble este tipo de elementos. Note usted, durante los años que Texaco, hoy Chevron, operó en el Ecuador, existían tecnologías bastante más amigables con el ambiente. Por ejemplo, hay un libro del Instituto Americano del Petróleo, API por su sigla en inglés, que en ese libro hay un capítulo especial que se daban clases o cátedras al mundo entero de cómo operar, cómo extraer el petróleo sin contaminar demasiado al ambiente. Ese capítulo especial que daban lecciones al mundo, cómo tratar el agua de formación, cómo reinyectar el agua tóxica, cómo hacer las piletas, por ejemplo, con geomembranas para que no haya contaminación. Ese capítulo especial fue escrito por los técnicos de Texaco en el año 62. O sea, la empresa Texaco, sus técnicos, daban clases al mundo de cómo operar en la área petrolera sin contaminar mucho el ambiente. Pero eso que sabían ellos y lo predicaban al mundo entero, nunca lo aplicaron en el Ecuador. Por dos razones, por racismo y por ganancia económica. La empresa, por ejemplo, por cada barril de agua de formación que no reinyectaba al subsuelo, que sabía cómo hacerlo pero no lo hacía, se ahorraba $3. Y en sí arrojó al ambiente 60 mil millones de litros de agua tóxica. Miren cuántos miles de millones se ganó por hacer las cosas mal. Y el segundo es por racismo. En la parte de racismo, o sea, la empresa sigue considerando hasta el día de hoy que los pueblos indígenas, pueblos originarios, valen mucho menos que cualquier otra persona del mundo entero. Ellos sostienen que el pueblo originario tiene un rango menor
en la escala de civilización. Hay frases tan racistas dentro del juicio, por ejemplo, y yo estoy seguro, mire, Pablo, si este juicio nuestro, si los demandantes fueran ciudadanos europeos, franceses, alemanes, de Holanda, cualquier país europeo o canadiense, hace rato Chevron hubiese pagado. ¿Pero por qué no paga? ¿Por qué no quiere cumplir con la ley? ¿Por qué actúa como un prófugo de la justicia? Porque son ecuatorianos, porque somos latinoamericanos. O sea, la acción racista de Chevron es tan profunda, es tan grande, que su arrogancia, su prepotencia, su actitud racista, que le obliga a seguir litigando con el fin de evitar que su crimen quede en impunidad. ¿Cuál es la experiencia de Chevron? En Argentina nos dicen, digamos, una de las grotescas estrategias de marketing, bueno, son de los peorcitos, pero son los únicos que manejan esta nueva tecnología, ¿no? Algo que también es rebatido por muchos especialistas. Pero ustedes, como pueblos originarios, como ecuatorianos, como latinoamericanos, ¿cuál es la experiencia que ven que tiene Chevron? Yo creo que ustedes tienen al peor vecino que puede existir en la Tierra. El patrón de conducta de Chevron es tan irresponsable que tiene el peor récord en el mundo entero como la empresa más opaca, más corrupta, que más viola derechos humanos en el mundo entero. Tengo algunos ejemplos. Mire usted lo que hizo Chevron en el año 2011 en la costa de Río de Janeiro. Hubo un derrame de Chevron Corporation y a toda costa intentó pasar la responsabilidad del derrame al gobierno brasileño, por ejemplo, que tuvo que meterle demandas judiciales para exigirle que haya respeto a Brasil. Hubo un incendio en el 2012 en la refinería en Richmond, una ciudad en California, en Estados Unidos. 15.000 ciudadanos americanos fueron al hospital por culpa de los tóxicos arrojados por Chevron en ese incendio. Chevron rehúye a su responsabilidad y la alcaldesa de la ciudad ha tenido que exigir, mediante la ley, que Chevron cumpla con su deber. En Nigeria está inmersa en acciones de masacre incluso, contra aldeas completas. O sea, la actitud irresponsable de Chevron es enorme. Y en Ecuador, pues, ahí está la muestra clarísima, ¿no? Entonces, el patrón de conducta de Chevron lo convierte en la empresa más opaca y más corrupta del mundo. Y para completar este récord tan negativo que tiene, hace unos días salió un estudio en el que Chevron es una de las principales empresas del mundo que más emite dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, la que más contribuye en el calentamiento global. Es el Chevron Corporation y es la empresa que está aquí. Es el socio de YPF. Nos quedan muchas preguntas. También tenemos a Robinson de los pueblos originarios que está visitando Neuquén, del Ecuador, de la Amazonía, así que vamos a hablar. Nos queda un minuto. Quiero que te quedes un ratito porque quiero hablar de Yasuní. Quiero que nos cuentes también qué es esto de que ha descendido el valor de la demanda, se bajó el precio, que nos cuentes si es un avance, es un retroceso, es una línea que a veces no es recta, ¿no? Hacia la justicia, y fundamentalmente la impresión que te ha quedado de Vaca Muerta, ¿no? Esta estructura también grotesca, que vamos a utilizar mucho esta palabra, lamentablemente, para vender una imagen de el futuro desarrollo, ¿no? Digamos, el petróleo, si está bajo tierra, ¿para qué me sirve esa estructura del desarrollismo para vanagloriarse y de alguna manera sostener la destrucción del medio ambiente, diciendo que, bueno, es la única manera de que haya progreso, ¿no? Sucede que no, ¿no? Que hay otras estructuras. Un rápido corte y seguimos con más Cartago.